¿A dónde van todas estas cosas? A uno de los controles del centro. No sé. No necesitas tanto para un control. Llevas un camión, lo plantas atravesado, bloqueando la calle y pones a un par de tíos con armas. Claro, si quieres salir corriendo y saltar a la parte trasera del camión porque alguien se lo lleva. Como pasó en la operación de Belén. Oh, no me jodas. Cada vez que coges una puta caja, te pones a darnos el coñazo con tus putas batallitas de la selva. Tío, carga el puto camión y métete el puño en la boca para cerrártela, ¿vale? Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dadme la posición de los tíos! ¡Estila a la vista! ¡Puedo hacer esto, tío! ¡Conmigo! ¡Vamos a entrar! ¡Que te follen! ¡No te... ¡Ah! No haber nacido. ¡Ya te tengo! ¿Listo para morir, gilipollas? ¡No tienes la menor oportunidad, mamón! ¡Joder! ¡No es momento de quedar! Buen intento, caraculo, pero no voy a pi... ¿Alguien más? Dime lo que necesito saber y quizá no te rompa el cuello. Jódete, no te tengo miedo, Fisher. Respuesta equivocada. Eso es un generador de impulso electromagnético. ¿Cómo lo apago? No lo sé. Y si lo supiera, no te lo diría. ¡Capullo! Qué gracioso. Ahora, dime lo que quiero saber. No sé nada más. ¡Lo juro! No me hagas perder el tiempo. Si tú no lo sabes, ¿quién lo sabe? Científicos. ¿Qué ha traído Prentice? En el almacén. Van a eliminarlos cuando activen el PEM. Ya lo sabe. No, no sigas. Por esto. Tenemos una baja. Quien lo haya hecho estará cerca. ¡Ven! ¡Oh, ver! ¡Contacto posible! ¡Aquí! ¡Ah! Por mayor de asalto, vamos a entrar. Vamos y preparados para avanzar. ¡Hay que avanzar! ¡Vamos! ¡Ya has equivocado de esto a la vista! ¡No veo! ¡Veo, Fisher! El objetivo se ha movido. ¡Está afuera! ¡Recargando! ¡Cubridme! ¡Mierda! ¡El objetivo se mueve! ¡Ha entrado! ¡Estoy cargando! ¡Cubridme! ¡Te veo! ¡Está fuera!
¡La leche! Hay algo. Dios, voy a ir a comprobarlo. Creo que le tengo. Está allí. ¡Contacto! ¡Es Fisher! Necesito refuerzos en mi posición. Si no, te cogerá el impulso al espaldito. ¿Cómo puede ser tan estúpida? ¿Acaso creía que no iba a darme cuenta de que sabotea los sistemas? Por favor, no estaba haciendo nada. No estaba haciendo su trabajo, y su trabajo es la única razón de que siga viva. Lo siento, yo no pensaba que... Yo también lo siento, porque ha agotado sus opciones. No me mate, por favor, no me mate. Un error más. Una sola razón y la mato. ¿Crees que va a venir por este punto? Tiene bastante sentido. Si está aquí, querrá desactivar el dispositivo que tiene. La mejor forma de hacerlo es pasar por aquí, así que... Veremos a Fisher muy pronto. Fisher está sobrevalorado. Es predecible. ¿Quieres decírselo a la cara cuando venga? Cuando venga tú mismo puedes hablar. Lo pienso disparar. Basta de hablar. Incendios, heridos, sin hospitales en la ciudad, todo descontrolado y nadie para sacarlos salvo nosotros. Helicópteros atrapados en la zona del mundo. Y lo que están haciendo en la casa es mucho de lo que preocuparse. El coronel tiene todo previsto. Sí, si esos idiotas de Cerekelon no la joden. Hasta ahora han jugado limpio. Eso no quiere decir que no nos jodan luego. Cuando esto estalle, vigila tu espalda. Puede que el gobierno te meta una bala. Ver a los Kim. Cubridme, estoy recargando. Es el fin, Fisher. Aquí es donde vas a morir. Thank you.
Esperad que el objetivo venga a nosotros. ¡Granada al suelo! El área es... Buen intento, chaval. Creo que no queda nadie. No sé quién eres o qué haces aquí, pero gracias. Ellos iban a... Tranquila. Hay un arma de pulso electromagnético oculta a 30 metros de aquí. Van a activarla esta noche. Dime cómo la detengo. No puedes. Hay dos generadores allí. Cuando se activen, alimentarán el PEM y se descargará el pulso. ¿Cuál es la trampa? Si te cargas un generador, el otro automáticamente se activa y cada uno es suficiente para alimentar el pulso. Así que hay que volarlos al mismo tiempo. Sí. O se lanzará el pulso. ¿No tienes un amigo? ¿No hay otra forma de hacerlo? Siempre hay una forma. Ahora márchate. Aquí las cosas se van a poner feas. Se pondrán feas en todas partes. En ese punto las cosas empezaban a complicarse. Convencí a Sara para que subiera al helicóptero y nos fuimos volando para reunirnos con Sam. Había demasiados cabos sueltos como para que las cosas fueran bien. Y Sam ni siquiera sabía a qué se enfrentaba. ¿Marcar los generadores que alimentaban el PEM para que yo pudiera volarlo desde el aire? Eso era lo más fácil. ¡Hay demasiadas! No hay rastro de Fisher. Decida a los otros equipos. ¡Oh, no! Ahora qué. ¿Me estás tomando el pelo? No
pasarás de aquí, Sam. ¡Se acabó, Fisher! ¡Llegó tu hora! Malas noticias. Ya, menuda novedad. ¿Qué pasa ahora? Hay dos generadores alimentando el PEM. Tengo que acabar con los dos al mismo tiempo y no me queda C4. Márcame sus coordenadas GPS. Veré qué puedo hacer cuando haya llegado. Entendido. Bien. Buen intento, chaval. No veo nada. ¡Granada! No pienso. Abrid bien los ojos y buscadle. Habréis oído que Sam Fisher anda por aquí en algún lugar. En lo que nos concierne, eso no importa. Tenemos un trabajo que hacer.
No. ¿Ah? He oído algo. Voy a comprobarlo. Miedo. A Sara para ponerla a salvo. La llevo a bordo y vamos a verte. Papá, ¿qué está pasando? Víctor me ha explicado algo, pero no entiendo. Tú sujétate bien, cariño. Todo va a ir bien. Llegamos en 2 minutos, Sam. Pero dame las coordenadas del segundo generador si quieres que te ayude. Puedo conectarte con el comunicador de Prentice. Va, y no dejes que te disparen antes de que yo llegue. Solicito permiso para empezar a disparar, señor. Permiso concedido. ¡Ahí le tenemos! ¡A morir! Sí, señor. No es buen momento, Vic. Me disparan desde un helicóptero. Pues piensa en algo. Necesito esas coordenadas o estamos jodidos. Ya voy. Cuidado con el fuego. No me arriesgaré con los generadores. Entendido, señor. No queremos cargárnoslo. Atrás, nos ocuparemos de él en tierra. Vamos, vamos. Yeah.
Vic, ¿me recibes? ¡Alto y claro! ¡Eh, Sam! ¡Justo a tiempo, eh! ¡Tire, tire! ¡Sáquenos de aquí! ¡Arma lista! ¡Nos dispara! ¡Diplomas, ¿vale? ¡Ponte a cubierto! ¡Esto se va a poner calentito! Sara. 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 Creí que estabas muerto. Me dijeron que habías muerto. Sam, lo siento, pero recibo señales de radio de Black Arrow y no nos queda más tiempo. Te dejaré que te sientes con ella, pero hay que largarse. ¿Todos estáis sentados? Próxima parada, Avenida de Pensilvania 1600. ¿Grim está allí? En nuestro último contacto me dijo dónde encontrar a Sara. Dijo que intentaría detener a Reed. No sé nada de ella desde entonces. Vamos a ir a por Anna, ¿verdad, papá? Porque ella cuidó de mí cuando tú estabas fuera. Podría haberme dado un nuevo nombre y dejarme tirada, pero no lo hizo. Y nosotros no vamos a dejarla así, sin más. Ahora no. Tranquila, cielo. Vamos para allá. Pero tardaremos un poco. Debo asegurarme de que la ruta de vuelo está fuera del alcance del pulso electromagnético. ¡Dios mío! ¡Cielos! Y se supone que son armas limpias. Toda esa gente ni siquiera sabe lo que ha ocurrido. Reed, no sabes lo que acabas de hacer. ¡Viene un misil! ¡Agarraos! ¡Sujétate! No creía que tuvieran activadas las defensas aéreas de la Casa Blanca. Me equivoqué.